Buenos días, mi nombre es Carlos Ramírez, en Roley. Hoy vamos a hablar de la sociedad, los partnerships. ¿Qué tipos de sociedades existen? Bienvenidos. Continuando con esta serie de videos donde ahondaremos sobre temas del mundo tributario. Esta vez hablaremos de partnership o también conocida como sociedad. Entonces, para entender todo este tema, tenemos que primero saber qué es una sociedad. Bueno, según la ley tributaria, una sociedad puede ser definida como un sindicato, un grupo, una empresa en participación u otra organización no incorporada a través de o por medio de la cual se realiza cualquier negocio operación financiera o empresa pero estas no están clasificadas como una corporación son diferentes ahora hay que tener claro que la simple copropiedad de bienes me refiero a la propiedad de una entidad compartida con otros no constituye una sociedad, ya que los socios deben participar en algún tipo de negocio o actividad financiera. Es así como aquí cada dueño se denomina socio, y los socios son responsables tanto del éxito como del fracaso de la sociedad. Hay que entender que las sociedades son formadas usualmente cuando dos o más personas con diferentes talentos, ideas y conocimientos se juntan para llevar a cabo un comercio o negocio, una operación financiera o alguna iniciativa con el fin de conseguir un beneficio económico común. Ahí es cuando cada socio se compromete a aportar según sus posibilidades. Este puede ser aporte de capital, bienes o servicios a cambio del derecho de participar en las ganancias y pérdidas de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, las sociedades se han utilizado cada vez más como una forma organizativa. Por esto la sociedad permite a los contribuyentes una considerable flexibilidad en los términos de contribuciones, ingresos, asignaciones de pérdidas y distribuciones. Si hablamos de beneficios, aquí los ingresos solo se graban a nivel del socio. Esto quiere decir que los contribuyentes corporativos que no sean corporaciones S, pagan los impuestos a nivel corporativo y muchas veces a nivel del accionista, lo que da lugar a la doble tributación corporativa. Dado que los ingresos de una sociedad pasan a través del socio, no hay un impuesto federal sobre la renta a nivel de la entidad, solamente a nivel del socio. Y para una sociedad funcione adecuadamente, es importante que los socios compartan la misma visión y objetivo. Ya que si cumplen con estos aportes prometidos, cada socio aportará un pedazo de éxito a la sociedad. Le doy un ejemplo. Digamos que María diseña ropa, ya que es muy talentosa en esa rama. Y por este hecho ella quiere tener un negocio propio pero no sabe nada de administración empresarial. Ahora por otro lado tenemos a Felipe. Él ha terminado sus estudios en administración de negocios y conoce los requerimientos del mundo empresarial. Adicionalmente, es fabuloso en el aspecto de ventas. Si ambos deciden juntarse, harán la combinación perfecta para iniciar una sociedad. Ya que sus conocimientos se complementan y aparte, ambos tienen el suficiente capital para contribuir a la sociedad. Ahora, ¿cómo funciona una sociedad en un año fiscal? La ley fiscal requiere que cada socio incluya en sus ingresos brutos su participación en los ingresos de la sociedad incluidos los pagos garantizados de una sociedad cuyo año fiscal termine con el o dentro de ese año fiscal del socio. Pondré un ejemplo para entender esta explicación. Un socio de un año calendario debe informar sus ingresos de una sociedad con un año fiscal que finalice el 30 de junio de 2021. En su declaración de impuestos, de 2022. Dado que un socio informa solo los ingresos declarados por una sociedad cuyo año finaliza con o dentro de su año fiscal, aquí es posible retrasar el informe de los ingresos de la sociedad y los pagos garantizados durante casi un año completo. Esto sucedería en el caso de que el fin de año de la sociedad sea el 31 de enero y el año fiscal del socio sea un año calendario. Para evitar este diferimiento de ingresos, se han establecido reglas rígidas con respecto a los años fiscales de las sociedades. Bajo estas reglas, a menos que una sociedad pueda establecer un propósito comercial para un fin de año fiscal o cumplir con ciertas pruebas, debe adoptar el mismo año contributivo que el de los socios mayoritarios. Si dichos socios no tienen el mismo año fiscal, entonces la sociedad debe adoptar el año fiscal de todos sus socios principales. Y si no se puede cumplir con ninguna de estas reglas, la sociedad debe adoptar un año fiscal basado en el método de diferimiento mínimo agregado. Esto se puede consultar en la publicación 538 del IRS para obtener más información. En el primer comentario de este video encontrará el link de esta publicación. Una vez establecido, una sociedad no cerrará su año fiscal antes de tiempo, a menos que la sociedad se termine o liquide. Por lo tanto, el año fiscal generalmente no se cierra con la entrada de un nuevo socio. Liquidación venta o intercambio de una participación de una sociedad existente. Una sociedad que da por terminada y cerrará su impuesto fiscal si cesa la actividad de esta. Un ejemplo es el siguiente. Digamos que una sociedad llamada Limpia Bien tiene un año fiscal que termina el 31 de agosto de 2021. Durante el año fiscal de la sociedad Pedro un socio recibió 1000 dólares en pagos garantizados mensuales y su parte de ingreso de la sociedad después de los pagos garantizados es de 21000 dólares de ganancias de septiembre a octubre los pagos garantizados de Pedro aumentaron a 1500 por mes este monto de ingresos de la sociedad que Pedro debe reportar en sus impuestos para el año fiscal es de 33000 dólares ya que la operación matemática sería 1000 por 12 más 21000. Ahora, los 1500 recibidos desde septiembre en adelante serán reportados en la declaración del año 2022. En cuanto a las transacciones entre socios y la sociedad, cuando se realiza una transacción con una sociedad, un socio generalmente se considera una parte externa. Y la transacción se informa como si las dos partes no estuvieran relacionadas. Sin embargo, se reconoce que ocasionalmente las transacciones pueden no estar permitidas porque una de las partes de la transacción ejerce una influencia significativa sobre la otra parte. Por lo tanto, las pérdidas no se permiten para uno. Transacciones entre una sociedad y un socio que tiene un capital directo o indirecto en una participación en las ganancias en la sociedad de más del 50%. Y dos, la transacción entre dos sociedades de propiedad superior al 50% de los mismos socios. En el caso de que se rechace la pérdida, el comprador puede deducir una ganancia futura sobre la disposición de la propiedad por el momento de la pérdida rechazada. Ahora, pasemos a los tipos de sociedad. Existen varios tipos, pero los más comunes son los siguientes. La sociedad general. La característica principal de una sociedad general es que todos los socios asumen en igual proporción las ganancias de la responsabilidad, los deberes y obligaciones la administración, el poder de decisión, así como las pérdidas, deudas o demandas que pueden surgir. Si se adopta por una distribución desigual, los porcentajes asignados a cada socios deben documentarse en un acuerdo de sociedad. Cuando se trata del poder de decisión, en estos casos, es equitativo entre los socios. Y esto es muy importante, porque cada socio tiene la capacidad de realizar contratos en nombre de la empresa. Esto obligará legalmente a la empresa a cumplir dichos contratos. Y si en el caso de que un socio tome una mala decisión empresarial que cause deudas, tanto el socio como los bienes personales de cada uno de los socios pueden entrar en riesgo, si la empresa no puede cumplir con la obligación. Responsabilidad ilimitada. Y otro dato que hay que tener muy claro es que al, al formar parte de una sociedad general, todos los socios deben haber alcanzado la mayoría de edad. Generalmente son 18 años. Ya que por obvias razones, un menor de edad no tiene capacidad legal para acceder a este tipo de responsabilidades. Después tenemos sociedad limitada. Esta sociedad está compuesta por dos clases de socios. Los socios generales y los socios limitados. Aquí por lo menos debe haber un socio general y un socio limitado. ¿Y por qué se da esto? Bueno, prácticamente los socios generales son los dueños y los que operan el negocio tienen una participación activa. Ellos asumen todos los riesgos y responsabilidades de la sociedad limitada. En cambio, los socios limitados son socios capitalistas. Su función es únicamente la de ser inversionistas. Ellos no tienen poder de decisión en la compañía. Y su responsabilidad ante cualquier deuda o demanda es limitada. De esa manera sus bienes personales están protegidos. Es decir, se limita a su inversión. Sin embargo, si un socio limitado empieza a tomarse más libertades en la empresa para tener un papel más activo y puede tomar decisiones, se considera que su rol deja de ser pasivo. Y pasaría a ser considerado como socio general. Por esto, la responsabilidad de ese socio se convertiría de limitada a ilimitada. Pasemos a la empresa compartida. Esta es básicamente una sociedad general informal en la que los socios unen fuerzas por un tiempo limitado o para un solo proyecto. Después de que el proyecto se termina, los activos, las ganancias o pérdidas se dividen entre dos socios. Y por último tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una forma moderna de ver una sociedad. Básicamente es una sociedad general que permite la protección de la responsabilidad de los socios limitados. Esto quiere decir que tienen responsabilidad limitada. En una sociedad de responsabilidad limitada se refiere a que no hay socios generales, ya que aquí todos los socios son socios limitados. Esta sociedad es la preferida de los grupos profesionales como los abogados, contadores, médicos, entre otros. Y la razón es simple, no quieren hacerse responsables de los errores o problemas de algún otro socio que éste pueda enfrentar. Un ejemplo puede ser en casos de demandas por negligencia médica en sociedades de responsabilidad limitada. En una práctica profesional de seis doctores especialistas, si uno de ellos recibe una demanda judicial por negligencia médica, solo el doctor demandado sería responsable. Y no los otros cinco socios. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si le gustó, no olvide de darle un me gusta. Suscríbase a este canal. En el próximo video continuaremos con todos estos temas que son tan cruciales para conocer mejor el mundo tributario. Recuerde, aquí lo importante es que usted aprenda de la mejor manera y vaya progresando cada vez más en Estados Unidos y entendiendo el mundo tributario. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.